Muy buenas noches, estamos aquí ya en nuestro programa de Republic Network en Los Adicionales, muchachos. Tenemos un programa de lujo el día de hoy, tenemos invitados especiales, tenemos bastante información deportiva y varias sorpresas, así que vamos a presentar ya a los invitados. Estamos con nuestro panel de lujo aquí, Jorge de la Torre, Daniel Vargas y Matías Ortiz. Así que muchachos, el set es suyo, empezamos con tremendo programa. Muy buenas tardes a toda la audiencia que ya se está conectando a los canales de Republic Network en nuestras dos plataformas, YouTube en Republic Network Live y Republic Network en Facebook. Les damos la bienvenida y gracias a Neisser, a toda la familia Reascos que nos ha recibido aquí en su casa para un programa de Los Adicionales. Estoy aquí con Jorge, con Mati. ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Danielito, Jorge, Pablito, Yorka, Neisser, Martín. Un gusto estar con ustedes. Hoy tenemos un programa de lujo, tenemos sorpresas para todos, regalos para los hinchas de Liga, para el partido del día de mañana. Así que con toda esa información ya estaremos en todo el programa. Jorgito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Mati. Buenas noches, Dani. Buenas noches, Neise. También a su hijo. Un gusto estar aquí, la verdad. El hijo perdido. Aquí con un poquito de alegría con estos cracks, la verdad, un gusto tenerles aquí. Neisser, buenas noches. Buenas noches, Diorca. Comencemos contigo, por favor. Buenas noches con todos. Qué bonito armar este grupo de trabajo. Así que... Se debe pedir el micro para que te escuchen. Qué chévere, buenas noches con todos. Qué chévere armar este grupo de trabajo. Así que empecemos. Chévere, chévere. Vamos, Daniel. Por las redes sociales del programa, contento y feliz aquí compartir con mi hijo, con amigos. Entonces, comencemos con el reporte. Chévere. Desde ya le consideramos un amigo de la casa. Muchas gracias por recibirnos acá y por estar en nuestro programa. ¿Cómo está? ¿A qué te dedicas ahora que ya se acabó el fútbol? ¿Cómo es esa vida de salir de creo que el deporte más ingrato que existe aquí en esta vida? ¿Cómo te has sentido este último tiempo? O sea, no lo llamo ingrato yo. Estoy tranquilo, estoy con un equipo de segunda que se llama Saquicilí. Yo soy socio y accionista del equipo, junto con Marco Castillo, la Lulú, que es también exjugador. Entonces estamos trabajando, estamos... tratando de sacar muchachos, o sea, jóvenes, de 16 a 22 años, ellos llegan a probarse el equipo. Entonces, los que tienen condiciones los mandamos a equipo de primera, a equipo de la B. Entonces, ese es el proyecto que tenemos por el momento. O sea, el proyecto es sacar jugadores desde lo que Sacrisilí, un equipo conocido, ¿no? Estuvo también participando en primera B y esto les motiva a ustedes. El haber estado en el ámbito del fútbol también ayuda un poco a tener ya los contactos para hacerlo. Este proyecto ya más grande, tener un proyecto más o menos como el Independiente, ¿sería el objetivo a largo plazo? A largo plazo podría ser, pero es muy ambicioso ese proyecto de Independiente. Nosotros no tenemos las condiciones en este momento como para hacerlo, pero esto de paso a paso. Ya tenemos jugadores que lo hemos prestado. Teníamos un jugador en Liga de Loja prestado. Zambrano, tenemos tres de 15 años trabajando con él. El próximo mes o el mes de diciembre creo que lo va a llevar una gira por Europa. Entonces, estamos trabajando de poco, estamos que los niños confíen en nosotros, lo estamos llevando o sea, para que vayan por buena línea, que no solo piensen en el dinero, sino primero que piensen en jugar bien, que el dinero llega solo. Entonces, le estamos haciendo que aprendan, le estamos enseñando. Nosotros ya pasamos por el fútbol, entonces ya tenemos mucha experiencia y que los niños vayan aprendiendo de nosotros, ¿no? Claro, la calidad lo tienen contigo. Un referente grande de Liga Deportiva Universitaria de Quito y asimismo de la Selección Ecuatoriana de Fútbol. Uno de los jugadores más rápidos que hemos tenido por el carril, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí, por el muchachos? Carril izquierdo. Perdón, acá la producción, una preguntita que me están haciendo los internautas. ¿De dónde nace lo de El Simpático?
Por mi rostro. Me están consultando varios internautas. Porque, así que porque soy bonito. Aparte, por ahí tiene que haber una historia. No, porque soy bonito. No darás nombres, que es casado, por favor. No darás nombres. Respondida la pregunta a los internautas. No, porque soy bonito. Entonces dicen, ese negro de San Lorenzo, de Tambillo, tiene buen rostro. Desde aparte ahí. Que tiene buen carácter. Entonces, todo pues se juntó para llamarme el simpático. Ah, ya. Cuando se habla de trabajo es como un poco más formal. Claro. Ya cambia un poco el rostro. Ok, todos sabemos lo que.